Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha quiero compartir con ustedes una advertencia de la prensa francesa. En este caso es el periódico más leído o uno de los más leídos en Francia, hablamos de Le Monde. En este caso lanza un artículo que habla sobre los gigantescos árboles Chihuahuaco, espero haberlo pronunciado bien, del Perú, que están amenazados por la presión comercial. Sí, realmente es una grave advertencia al Perú sobre lo que está pasando sobre algo tan bonito que son estos árboles. Y es que el lucrativo mercado de esta preciada madera amazónica está amenazada. Los científicos advierten que podría desaparecer en los próximos años. Y es uno de los colosos de la Amazonía, alcanzando alturas de hasta 60 metros. Si miras hacia arriba, puedes distinguir su copa sobre el dosel. En el suelo, sus raíces aéreas alcanzan a veces hasta 2 metros de altura. Acercarse a un chihuahuaco es sentirse muy pequeño. Sin embargo, aunque este árbol impresiona por su tamaño, también lo hace por su longevidad. Los ejemplares más antiguos superan los 1000 años. En colaboración con el diario Le Monde, se realizó una visita de investigación al bosque de Arbío para profundizar en la importancia del árbol milenario Chihuahuaco. El artículo destaca la magnitud y longevidad de este árbol, uno imponente que alcanza hasta 60 metros de altura y vive más de 1000 años. Su importancia radica en ser un pilar del ecosistema amazónico, proporcionando hábitats esenciales para diversas especies, como el águila arpía o los guacamayos. Actualmente, su amenaza es la creciente demanda comercial, generando más preocupación sobre su supervivencia y la preservación de todo el ecosistema amazónico. Este es el Chihuahuaco, el gigante del Amazonas que está bajo amenaza. Realmente es muy interesante lo de este árbol, ¿no? Hay un artículo también de un científico llamado David Hill que dice, si pasas un rato en la región de Madre de Dios, en el sureste de la Amazonía peruana, no pasarás mucho tiempo antes de que un camión que transporta enormes troncos de chihuahuaco pase rugiendo en su camino desde el bosque o lo que queda de él al aserradero. No lo sabrías, pero chihuahuaco, un término comercial peruano de madera para ciertas clases del género Dipteryx, es tan buscado para muebles, pisos y terrazas por consumidores de todo el mundo y los científicos dicen que se está extinguiendo. ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Ignorar a los científicos o afirmar que no han investigado lo suficiente? ¿Prestar más atención al sector maderero? ¿Actuar de manera poco transparente? ¿No tomar medidas serias? Y sobre todo, retrasar, retrasar, retrasar. Una de las propuestas hechas a la conferencia de este año sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que se realizó en Panamá, es que se deben tomar medidas a nivel internacional para proteger al chihuahuaco, también conocido comercialmente como Kumaru. ¿Por qué es importante que el Perú pueda insertar dentro del CITES a esta especie conocida como el chihuahua? Mire, lo que sucede usualmente es que las especies, al tener un alto grado de explotación, también pueden ponerse un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, si vemos las últimas cifras de extracción y también de la existencia de la población de chihuahuaco en el país, nos demuestra que está en una situación de vulnerabilidad y por ende requiere algún mecanismo efectivo de garantizar que esta especie no desaparezca y que siga brindando los beneficios a la sociedad. El convenio CITES, como bien señaló usted, las siglas de este convenio internacional, lo que regula es el comercio mundial, de alguna manera con reglas para evitar que las especies sean sobreexplotadas y de alguna manera puesta en peligro también. No prohíbe el comercio, pero da lineamientos para que haya un aprovechamiento adecuado del recurso. Diríamos que es como un filtro internacional para frenar cualquier actividad que por esto ambición económica o otro tipo de poder se pueda afectar los recursos naturales, en este caso del país. Así es, tanto de flora como fauna, ¿no? Y hemos tenido ejemplos en el Perú claros, ¿no? Sí, En el pues. pasado, por ejemplo, la fibra la estaba en peligro de extinción y de alguna manera el trabajo del Perú para recuperar la población hizo que salga la fibra de un anexo y pase a un anexo donde se permita más el comercio, ¿no? Y claramente esto muestra que el comercio, las reglas del comercio pueden coadyuvar, pueden ayudar a que las especies sean viables.
La conservacionista peruana Tatiana Espinosa, que dirige una ONG llamada Arbio, responsable de casi 1.000 hectáreas en una de las zonas más remotas de Madre de Dios, cuenta que este árbol es tan único y también cuenta por qué es tan importante para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático y por qué ahora es tan amenazado. Y bueno, aquí el científico David Hill le hace una entrevista a Tatiana Espinosa. Si este video llega a más de 3.000 likes, vamos a compartir fragmentos de estas entrevistas que le hacen y donde hablan más en profundidad de la labor de la ONG y también, por supuesto, de la amenaza a este hermoso árbol y lo que puede provocar para el mundo. Así que ahí está el artículo de la prensa francesa que queríamos compartir con ustedes, que advierte al Perú sobre un peligro inminente sobre su flora y fauna.